Bueno, muchos me decís que mis ejemplares os gustan un montón, eh, supongo que a otros no, como es lógico, pero os voy a mostrar algo que, que para mí es importantísimo, que vosotros no veis, eh, que muchas veces no valoráis y que para mí es lo más importante. ¿vale? En este caso os voy a mostrar eh, en qué consisten las pruebas de salud. Que hago a todos mis reproductores? Aquí he abierto una, eh, es de Jaguar, ¿vale? Todavía no se ha utilizado como reproductor, es uno de mis posibles reproductores. Y bueno, aquí os voy a comentar el resultado, ¿vale? Eh, se han analizado 272 factores genéticos, factores hereditarios, ¿vale? Y dando un resultado de cero eh, resultados de carácter notable y cero de factores de riesgo. Esto sería un poquito complejo de explicar. Aquí lo importante es que en este caso este perro eh, ni tiene ni va a transmitir ni ninguna enfermedad hereditaria. ¿Vale? Lo cual, bueno, pues aquí nos dice que, pues esto, que, que se han eh, analizado todos estos factores eh, genéticos, que son todo lo que se puede analizar ahora mismo, pero que bueno, que puede que queden otros factores todavía que la ciencia no es capaz de detectar y que y que bueno que puede que sea, que pueda transmitir esas otras enfermedades que no han sido analizadas que es lo que intento deciros siempre y para lo cual, para lo cual también hago este vídeo lo que sí está claro es que yo hago todo lo que está en mis manos y la ciencia me permite vale y ahora os voy a contar un poquito más en qué consiste esto efectivamente aquí me dice que bueno que se si estaba pensando criar con jaguar pues bueno pues que tenemos buenas noticias que no hay nada absolutamente nada de lo que nos tengamos que preocupar, exactamente igual con el resto de mis sementales, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las pruebas eh, de salud que se han hecho a Jaguar. Bueno, pues como vemos aquí, hay cero factores en riesgo, facto, cero factores notables a tener en cuenta, ¿vale? Eh, insisto, esto no lo voy a explicar porque es un poquito más complejo, pero bueno, lo importante es esto que viene, que viene aquí, ¿vale? Eh, estas son todas las enfermedades eh, que se han testado. ¿vale? Eh, no voy a leerlas todas, pero seguramente alguno o sonar algunas de estas enfermedades, porque probablemente a lo mejor vuestro perro eh, las haya tenido. En estas razas, pastor eh, belga, pastor holandés, la taxia, por ejemplo, neonatal de, de bandera, puede afectarle, la epilepsia juvenil, el, la, la ataxia cerebelosa, que como veis aquí es específica del pastor belga, ¿vale? Este tipo de ataxia. Eh, ceguera nocturna también. Eh, miento, no, esta es la del Beagle, disculpad. A ver, había por aquí. Pues es que bueno, son dos, como digo, son doscientas y pico enfermedades. Esta enfermedad de mi mi miocardiopatía, inmortalidad juvenil, también es, como veis. Eh, específica del pastor belga, perdón, que estoy leyendo en la pantalla del ordenador y no veo lo que veo en el móvil, ¿vale? Esta miocardiopatía y mortalidad juvenil, de, que también es específica del pastor belga, la ataxia cerebelosa, como comento, esto es, eh, y la degeneración cortical cerebelosa y la hipoplasia cerebelosa también nos afecta muchísimo, al igual que la disfunción cerebral. También tenemos por aquí el, el riesgo de condrodistrofia y enfermedad del disco vertebral, vale, que bueno, pues que como veis aquí explica que es un trastorno esquelético caracterizado por extremidades acortadas y una degeneración temprana anormal de los discos espinales. Bueno, pues eh, o una enfermedad del disco intervertebral que predispone a las hernias discales y demás. Bueno, pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, el, el labio hendido, el paladar hendido. Eh, a ver, eh, esto es del coli. Bueno, como veis hay por aquí un montón de bueno esto descubierto en el azegrano de diurna que es la que hablaba que está descubierta en el pastor alemán pero eh, perdón ahí que también eh, se puede dar en, en el pastor belga debido también a la a la proximidad que, que hay entre una raza y la otra puesto que ambas tienen el mismo origen distrofia de conos y bastones estas son eh, enfermedades oculares que también eh, pueden afectar a nuestras razas. Hay, como digo, por aquí un montón de enfermedades. Eh, aquí ya pasamos a otro sitio. Aceguera nocturna estacionaria congénita. Aquí lo tenéis. A ver. Bueno, pues si os... Displasia renalquística y fibrosis hepática, que también he conocido algún caso. En definitiva, si os estáis dando cuenta, hay un montón de enfermedades que a lo mejor conocéis a alguien que ha tenido un diagnóstico en este tipo de enfermedades y, bueno, eh, vale, esta es también, pero esta si no me equivoco, otro tipo de ceguera que también afecta a estas razas. Este es del border collie, a ver... Bueno, quiero que veáis un poco todas las enfermedades de las cuales... Eh, los perros que yo críe no van a tener. Es que se dice pronto que te digan que tu perro no va a tener un, una ataxia o una epilepsia o que no va a morir con una medicación por el MDR, que supongo que lo veremos por aquí abajo. Entonces, si os fijáis, todas estas enfermedades son las que mis perros o la gente que se lleve un perro mío no va a desarrollar. Hemofilias. Ataxia hereditaria descubierta en el belga Aquí lo veis. Esto es muy importante. Estamos hablando de que cerca de, si no me equivoco, cerca de un 30 o 40% de los Malinois la pueden padecer y más de la mitad son portadores de ella. Ojito, que se dice pronto. Seguimos por aquí. eratosis hereditaria en la mamadía plantar, que esas veces que veis. Que como que hay como gránulos en la. Eh, aglomeraciones celulares en las, en las almohadillas. En la nariz también, en este caso sería la del Galgo, pero también hay, ¿ves? Aquí también hay del, del labrador retriever. En Mali, en Mali se, se ve poco, la verdad. Bueno, como veis, aquí hay hipomielización. O sea, aquí si os dais cuenta, hay un montón de enfermedades. Algunas descubiertas en unas razas otras en otras por ser más típicas, pero en mi caso yo he pedido el análisis más completo que hay, que son esos 272, me parece que dan factores, ¿vale? Yo todo lo que se puede analizar a la día de hoy está analizado, independientemente de que se haya descubierto en otras razas, porque a veces se descubre, aquí está, sensibilidad a la medicación MDR1. Eh, os lo leo tal cual. Casa un efecto en una proteína que bombea fármacos y desempeña un papel importante. Lo vamos a abrir, a ver qué pone. Vamos a ver. Fármacos y desempeña un papel importante en la limitación, absorción y distribución de fármacos, particularmente en el cerebro. Los perros con la mutación MDR1 pueden tener reacciones adversas graves a algunos medicamentos de uso común. Algunos medicamentos pueden provocar sedación prolongada, estupor, coma y convulsiones. Edad de inicio al nacer, es decir, esto es hereditario, es un gen dominante autosómico. En el caso de trastornos autosómicos dominantes, los perros, como... bueno, Aquí habla de cómo se debe de trabajar a nivel genético, cómo cuidar a un perro con MDR1. Y esto es lo que un veterinario necesita saber sobre MDR1. La cuestión está en que hay medicamentos. Eh, que, que bueno, que simplemente tú pones un antiparasitario eh, y te puedes y te puedes quedar sin perro. Así, tal cual, o ciertas otras medicaciones, como puede ser algunos antidiarreicos, la eritromicina. Eh, que son medicamentos que son relativamente. aquí vamos a ver. Que son frecuentes y, y que te quedas sin perro. O sea, como veis, un antibiótico como la eritromicina, por ejemplo, que entra dentro de una facilidad increíble en determinadas ocasiones y te puedes quedar sin perro, ¿vale? Y bueno, aquí te da recomendaciones. En nuestro caso, pues como no estamos aquí eh, en, en esta situación, pues tampoco es que le vayamos a hacer demasiado caso. Pero como veis, es un estudio sumamente eh, eh, elaborado. Todo lo que hago. A, a, en este sentido... Para poder... A ver... Le he dado para atrás... No sé si no, si no me voy del... Si no me voy del todo... Pero... De alguna manera... Quiero que veáis... Que el esfuerzo que se está haciendo... Bueno... Efectivamente... No, me he ido arriba del todo ahora... Tenemos que bajar bastante... Pero bueno... Quiero que veáis un poco... Pues... Todo lo que implica... El intentar... Tener la, mayos, la mayor salud posible... Esto no significa que mis perros... No vayan a tener ninguna enfermedad... Como digo... Solamente hemos podido analizar... A día de hoy... 272 enfermedades hereditarias, eh, puede que haya más y que todavía no se pueden analizar por esta vía y bueno, pues que cabe la posibilidad de que mis perros tengan alguna de esas otras enfermedades todavía por descubrir o por poder estudiar o demostrar mediante este tipo de pruebas. Pero la diferencia está en que todo lo que se puede hacer, yo lo hago, que es una gran diferencia con respecto al resto de criadores que no hacen ningún tipo de este tipo de análisis y muchos de ellos porque yo conozco algunos que han intentado hacerlo lo que han hecho es directamente no dar los resultados y decir que ellos no hacen estas pruebas porque las pruebas no han salido bien vale igual que pasa con las radiografías de cadera que hay gente que se ha animado ha dicho venga pues yo también voy a hacer radiografías como si esto fuera una fotografía y luego las valoraciones no han sido no han sido buenas y, y lógicamente pues prefiero decir no no si los míos también antes que decir que bueno que eh, el diagnóstico por imagen, pues no, no ha ido bien, ¿vale? Bueno, como veis, hay enfermedades de tipo eh, digestivo, de tipo neurológico, de tipo óseo, eh, pf, eh, parálisis laringea, o sea, aquí tenéis epilepsia mio mioclónica juvenil, o sea, hay... Pf, yo, de hecho, no sabía ni que había tantas enfermedades <laughs> hasta que me puse a hacer estas analíticas, ¿vale? Y ya veis, o sea, un análisis, por ejemplo, de ataxia te puede costar 70 o 90 euros, por poner un ejemplo, ¿vale? De una de las ataxias. Eh, yo he pedido que se haga el análisis más completo que hay, insisto, aunque sean de enfermedades de otras razas, que eh, por el motivo que sea, por parentesco, por no parentesco, por el motivo que sea, prefiero hacerlo absolutamente de todo. Y, y bueno, pues como veis, hay muchas razas que tienen enfermedades. Aquí tenemos a una de estas razas. Eh, y bueno, de alguna manera intento quedarme con la, con la mayor tranquilidad posible de que el trabajo que voy a hacer en los próximos años eh, pues está bien hecho. Incluso si hago consanguinidades, no, te no tengo el riesgo, por ejemplo, de, de, o por lo menos con estas 200 y pico enfermedades, saber eh, que puedo hacer ciertas consanguinidades, o cuando sí, o cuando no, en función de los valores que me den. Eh, de tener, eh, de criar perros enfermos ¿vale? o por lo menos, insisto de todas estas enfermedades que son las más frecuentes y las que a día de hoy son, es posible eh, analizarlas ¿vale? entonces si os veis eh, o sea, hay, anal eh, hay analíticas o sea, de, de, de enfermedades de, de, de todo tipo ¿veis? Las ataxias es que en el caso de estas razas es, es increíble. ¿veis? Lo que os comento de las ataxias, que hay diferentes tipos de, de, de ataxias, eh, la ataxia eh, es eh, bueno, como, como de esta, esponjosa, eh, cerebelosa. De Malinoa. ¿Lo veis? Son dos tipos de enfermedades diferentes. La una tiene la lectura SDCA y la otra es SDCA2. Como veis, es, eh, creo que es el análisis genético más eh, importante y completo que, que pueda haber. Y, y bueno por supuesto pues insisto es lo que, lo que buscaba el tener pues, la mayor tranquilidad posible de que quien se lleva un perro mío pues bueno pues que se lleva un perro lo más sano posible insisto no, no va a ser inmortal lamentablemente no, no significa que no pueda tener otras enfermedades pero eh, todo lo que está en mis manos hacer está hecho. Decidme qué os parece esto? ¿Vale? porque llevo tiempo intentando pues comentaros un poquito en qué consiste estas pruebas de ADN que yo hago y por qué marco la diferencia en este sentido y la gran dificultad que hay al respecto, porque que tengas un perro que te guste físicamente, que te gusten sus instintos, que además tenga bien las regrafías de cadera, pues ya es un filtro, ya son muchos filtros por los cuales pues hemos dejado perros en el camino. Que luego además tenga bien las radiografías de codo, pues ya hay otros cuantos perros que se quedan en el camino. Que encima además las radiografías de espina estén bien. Pues ya hay otros cuantos perros que se quedan por el camino como reproductores. Obviamente, si todo esto no te importa, no se queda ninguno en el camino, cualquiera te vale. ¿Vale? Y luego, pues tenemos otros 272 filtros, pues eso, que hay que aprobarlos todos. ¿Vale? Para intentar, pues bueno, pues que, que os llevéis un perro con las mayores garantías posibles a nivel de salud. Insisto, esto no significa que no pueda tener problemas, no significa que no pueda tener otro tipo de enfermedades que no están analizadas, pero estas concretamente no. Decidme qué os parece todo esto, porque a mí me parece que es sumamente interesante. Así que nada, sobre todo, pues esto. El hecho de que tengamos este tipo de información, pues es... Para mí, sumamente importante.